Comienzan a ultimar ya los detalles para peregrinar hacia la provincia de Catamarca para visitar el santuario de Nuestra Señora del Valle. Y la cuestión sanitaria que está golpeando a todo el mundo, evidentemente, ha puesto en jaque también esta cuestión. Y el propio obispado de la provincia de Catamarca anunció que, al igual que a fines de abril, las próximas festividades en honor de la Virgen del Valle van a ser de manera virtual. Por ello es que voy a conversar un par de minutos con el padre Gustavo Flores, es el rector del santuario. Allá en Catamarca, nos recibe a esta hora. Padre, ¿cómo le va? Buenas noches, un gusto de saludarlo. Bienvenido a Noticiero 7 en Santiago del Estero. Buenas noches para usted, para todas las personas que están en el canal y para todos, para toda la audiencia. Padre, ¿está decidido ya que la festividad de este año va a ser así de manera virtual? ¿Lo viven de una manera especial a esta cuestión, por lo menos acotado de peregrinos, de feligreses? Sí, estamos en un año particular para nosotros aquí en Catamarca por los 400 años de la presencia de la Virgen del Valle, este año mariano nacional, y también un año particular por el tema de la pandemia, ¿no? Lamentablemente el ritmo de la vida desde marzo lo está marcando la pandemia, ¿no? Sí. La pandemia es la que nos va marcando, diciendo qué podemos, qué no podemos, hasta dónde podemos. Y bueno, y en la cuestión de la fe, de la vida religiosa, también nos va marcando el ritmo. Así que en abril las fiestas en honor de Nuestra Madre del Valle fueron a modo virtual a través de las redes sociales y ahora también en el mes de diciembre vamos a tener las fiestas también en este modo, ¿no? A través de las redes sociales. Sí. Padre, Amén de la virtualidad, padre. La cuestión en Catamarca, ¿cómo está, por ejemplo, por el tema de las celebraciones religiosas? ¿Se permite, aunque sea un número mínimo de feligreses, participar de una misa? Sí, nosotros actualmente estamos en fase amarilla, uh-huh, aquí en la ciudad capital. En algunos lugares del interior de Catamarca están en fase roja. Uh-huh. Y nosotros aquí en fase amarilla podemos celebrar misa con presencia de fieles, con el 50%, ocupando el 50% del templo, sí, cuidando el distanciamiento, el tema de la del alcohol, el, uh-huh, tema del barbijo, sí, todavía podemos celebrar con presencia de fieles. El programa, tengo entendido. Entonces, pero como esta, sí, dígame. Tengo entendido que el programa comienza el próximo 29, ¿no?, con la bajada de la imagen. Sí, sí. Tenemos a partir del 29 de noviembre la tradicional bajada de la imagen de la Virgen desde el camarín hacia el trono que se le prepara en el presbiterio, en el altar mayor. Uh-huh. Y desde ahí comienza el rezo de la novena hasta el 7 de diciembre, uh-huh, y el 8 de diciembre, el día propio de la Inmaculada Concepción, que termina con la solemne procesión. Sí. Este año la bajada va a ser a modo virtual, y el día de la procesión también, el 8 de diciembre, uh-huh, la solemne procesión también va a ser a modo virtual. Uh-huh. La imagen de la Virgen va a salir a recorrer las calles que están alrededor de la plaza principal de la ciudad de Catamarca, sí, y la familia, los peregrinos, los devotos, los hijos de la Virgen del Valle van a poder participar a través de las redes sociales. Sí. Esa procesión será solamente Monseñor Urban, algunos sacerdotes y no mucho más que eso, padre. Sí, sí, con pocas personas, con el mínimo de personas, y luego todo transmitido hacia las redes sociales, por las redes sociales, uh-huh, para que las personas desde su casa, desde su lugar, puedan unirse también a la procesión y puedan participar de esta fiesta de Nuestra Madre del Valle. Bien. Padre, una consulta más a propósito de algo que lo esperan con mucha ansiedad ahí en Catamarca, y es la beatificación de Fray Mamerto Esquiú para marzo del año que viene. ¿Intentarán que sea con fieles de manera presencial o esto va a depender de cómo siga la cuestión sanitaria?
Sí, bueno, primero decir que esta hermosa gracia que hemos recibido de la beatificación de Fray Mamerto Esquiú es una gracia que a nosotros nos llena de alegría, de orgullo, porque un catamarqueño, un hijo de la Virgen María, va a ser elevado a los altares, puesto como modelo de vida cristiana, de fe, de vida también de un ciudadano que nos invita a nosotros a poder imitar, ¿no? Su vida, sus palabras, sus gestos, su amor a Dios, su amor a la patria. Y en segundo lugar, las fiestas que vamos a tener ahora de Nuestra Madre del Valle nos van a impulsar a modo de preparación para la celebración de la beatificación de Fray Mamerto Esquiú el 13 de marzo del 2021. Y ya la comisión diocesana, junto con la comunidad de los padres franciscanos, ya están con todos los preparativos. Bueno, como decíamos al comienzo, el ritmo de todo esto lo va marcando la pandemia, ¿no? Así que se está preparando de las dos maneras, teniendo en cuenta este tema de la pandemia, esta crisis sanitaria, que Dios quiera y la Virgen que no, pero se está pensando que si llegamos en una etapa roja o en una etapa amarilla donde no puedan participar muchas personas, bueno, se lo piensa a través de las redes, ¿no? De modo virtual. Bien. Pero también está la esperanza, también está el deseo, el anhelo de que para esa fecha ya podamos celebrar, ¿no? A través de modo presencial, ¿no? Y que nos podamos reunir junto a la Virgen del Valle, junto a la imagen de Fray Mamerto Esquiú y podamos celebrar este acontecimiento tan, tan lindo para nosotros los catamarqueños, para la comunidad franciscana y para tantas personas, devotos de Fray Mamerto Esquiú y del NOA también, ¿no? Que tienen la devoción a Fray Mamerto Esquiú. Sí, bien, padre, desde ya le agradezco mucho y aunque sea en la oración y a través de la virtualidad, vamos a estar ahí en el santuario de Catamarca. Le agradezco mucho el habernos atendido y ojalá que la bendición de la Virgen del Valle nos acompañe a todos los argentinos en este tiempo. Le mando un saludo a usted y en usted a toda la feligresía de Catamarca, ¿no? Muchas gracias a ustedes por permitirnos de llegar a tantos hogares y peregrinos que nos están consultando, nos están preguntando sobre este tema. A los peregrinos les decimos que la bendición de la Virgen va a llegar a cada uno de ellos, a cada uno de sus hogares, que la Virgen va a interceder por sus necesidades y les pedimos que desde su casa, desde su lugar, puedan unirse a través de las redes sociales para poder participar de esta fiesta de Nuestra Madre del Valle. Y desde aquí, desde la catedral, rezamos por todos ustedes, por cada una de sus actividades, y que la bendición de Dios llegue y descienda sobre ustedes, sobre todo el pueblo santiagueño. Le mando un saludo, que tengan muy buenas noches. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas Hasta luego. noches. Era el padre Gustavo Flores, es el rector del santuario de Catamarca, de la Virgen del Valle de Catamarca, conversando a esta hora con Noticiero 7. Y ahí nomás hacemos un punto de aparte. Seguimos con más noticias, con más información en este caso.